Sí. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y con quién has venido? Con mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. Oye, pero ¿cómo te doblas así? O sea, ¿tienes huesos, tienes articulaciones? Que ha habido un momento que te has cogido el pie y has hecho una cosa imposible. ¡Qué difícil! ¡Muy complicado! Edurne, tengo una cosa para ti. ¿Tienes una cosa para mí? ¿El qué? Y no se ha podido ni esperar. Ay. A ver qué tiene. Ha tenido el detalle de traer una cajita que me ha dado a mí primero. Digo, qué bien. Ay. Dice, ¿me puedes guardar esto para Edurne? Digo, ah, claro. Pero muchas gracias. A ver. Ay, ¿lo puede abrir? Esto es para mí sola. ¡No! También ellos mismos. Bueno, las voy a compartir. Muchas gracias. Unas galletas que huelen. ¡Oh! ¿Cómo huele? Huele, huele. Venga, coge una solo. Esta. ¿Esta? No, quiero una de estas. Cojo dos por si acaso. Dani. No me va a gustar la primera, a ver si la segunda me gusta más. Dani, con la boca llena, verás. Te cuento, Trixie. ¡Oh! ¿Lo has hecho tú esto? Sí. Está igual al nivel de la actuación, ¿eh? Yo no voy a probar las galletas porque no quiero que me influyan en el veredicto que tengo que dar. A ver, Risto. Yo soy especialmente... Bueno, especialmente no. Igual que con los adultos, con los niños. Si me gusta la actuación, doy un sí. Si no me gusta, doy un no. En tu caso, he flipado con la habilidad y la destreza con ese monopatín. Para mí es un sí. Y eso que no había probado las galletas. Imagínate. Trixie, mil gracias. Ahora me las voy a comer porque huelen increíble. ¡Para mí es un sí! Gracias. ¿Ya te has comido las dos? No. No te voy a dar más, ¿eh? No las has ni saboreado. Ahora hablamos tú y yo. De momento, no. ¡Para mí es un sí!
Para Dani Martínez, también conocido como el monstruo de las galletas, es un sí.